Hoy en Prevenir Federal, un día en el histórico cuartel Calasa, vamos a conocer cómo trabajan los bomberos de la Brigada Especial Federal de Rescate. Investigación criminal, allanamientos por grooming. Personal del Hospital Churruca Vizca acompañó a los niños en su día. Nuevo viaje de la Fragata Libertad. Zarpó con personal de la PFA presente en la tripulación. El Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado realizó una detención y dos allanamientos en el marco de una causa por grooming. El hecho en sí configura un delito específico, que es el acoso por parte de un mayor hacia un menor de edad cuando le envía imágenes pornográficas, inclusive videos bastante desagradables a otra persona. Esta persona resulta ser el papá de una criatura a quien quien enviaba o quien comete el delito le enviaba fotos pensando que se trataba de una niña. Cuando comienza a recibir todas estas imágenes, toma la determinación de realizar la denuncia en la Fiscalía. La Fiscalía, que ya ha trabajado en varias oportunidades con el departamento, le otorga la potestad de comenzar a realizar todas aquellas diligencias tendientes a determinar quién era esta persona. Las tareas de inteligencia lograron determinar que en una de esas fotografías había un ticket donde se observa la fecha y hora de un comercio de comidas rápidas. En las averiguaciones realizadas por la brigada del departamento logran determinar cuál era ese comercio, se presentan y ven las filmaciones. Y pueden determinar a través de las cámaras del local comercial quién era este sujeto. Proceden a individualizar una persona que se hallaba en la vía pública con las mismas características del imputado. Proceden a detener su marcha, lo individualizan y proceden a secuestrar entre sus ropas dos teléfonos celulares y un auricular. Secuestran dos teléfonos, tres tablets, una computadora, un CPU, un disco rígido, dos pendrive, dos memorias micro SD, una notebook y una cámara digital. Todo puesto a disposición de la Fiscalía Interventora. Es interesante, es importante que controlen la actividad de sus hijos en las redes sociales, que controlen sus celulares, que controlen los perfiles de Facebook, que los chicos lamentablemente se van a sentir invadidos, pero esto les está evitando un problema serio, feo, horrendo a futuro. Así que ese es el consejo que le damos desde la Policía Federal Argentina. Reanimación cardiopulmonar. Cuatro pasos para salvar una vida. 1. Descarte la existencia de algún riesgo evidente cerca de la víctima. 2. Evalúe el estado de conciencia de la víctima. Mirada, respiración, estímulos de respuesta ante algunas preguntas. 3. Llame al número de emergencias médicas local. Pregunte si hay algún desfibrilador externo automático en la zona y solicítelo. 4. Comience las maniobras básicas de RCP. Coloque a la víctima boca arriba y sobre una superficie dura para iniciar de inmediato las maniobras de compresión. Coloque el talón de una mano y luego la otra mano encima.
entrelazando los dedos, en el centro del esternón. Si se cuenta con el DEA, utilizarlo desde ese momento. Adoptar una postura erguida, con los hombros alineados por encima del esternón de la víctima. Con las manos, aplicar presión cargando el peso del cuerpo sobre los brazos rectos, de manera que el esternón baje 5 centímetros. Realizar compresiones a un ritmo rápido y sostenido, mínimo 100 por minuto, hasta que llegue la asistencia médica. Este tipo de maniobra cardiopulmonar deben realizarla solamente en adultos. Saber cómo actuar frente a una eventual víctima de un paro cardiorrespiratorio puede salvarle la vida. Superioridad a cargo de la Superintendencia de Bienestar de Policía Federal festejó en nuestro hospital el Día del Niño. Esto es una muy buena noticia porque sabemos que tener un chico internado es algo muy, muy delicado. El chico enfermo no se recupera solo con los tratamientos médicos y la asistencia de todo el personal, sino que en realidad requiere fundamentalmente del acompañamiento de la familia y del personal, o sea, todo lo que hace a su vínculo humano. Porque esto, desde el punto de vista médico, mejora su estado inmunológico y lo ayuda a la mejora de la enfermedad. Pero la realidad es que festejar el Día del Niño le da la dosis de alegría que permite que mejore. Lo que hicimos fue un gran grupo de oficiales superiores, oficiales jefes, personal subalterno, personal civil, médicos, nos disfrazamos de distintos personajes, Harry Potter, princesas, personajes de la leyenda, y recorrimos todas las áreas del hospital donde los chicos estaban internados. Neonatología, pediatría, en fin. En todo lugar donde había un chico en una cuna o en una cama, lo hemos visitado. En la medida que pudimos, por cuestiones sanitarias, de aislamiento, de control médico, interactuamos directamente con el chico, con las medidas de profilaxis y de higiene que hay que tener para el caso. Y en aquellos casos donde los chicos no podían responder por su complejidad, por la sonda, por lo que sea, los chicos que no han podido conectarse, hemos dado el apoyo a los padres. Les hemos entregado el juguete a ellos y bueno, para ellos es una alegría que la institución los reconozca, que los acompañe en este momento tan doloroso, porque realmente tener un hijo internado creo que son de las cosas más terribles o importantes que te pueden pasar en la vida. Entonces, el personal policial que es un personal muy particular por su tarea, por el grado de ausencia que a veces que tiene en su domicilio, bueno, estar acá acompañado creo que es un valor agregado muy, muy importante. El bienestar no es nada más que atender un tratamiento, ser visto en una consulta o ser paciente y ser operado. El bienestar de los pacientes y de nuestra población en particular pasa por un montón de aspectos. Y la superintendencia organiza entonces distintos eventos en el círculo, en distintos lugares de sus dependencias, eventos que tratan de juntar a la familia, de que interactuemos humanamente. La misma gente que por ahí estamos habitualmente en ámbitos de trabajo, pero con otra visión, con una visión más humana, más de compañerismo, de camaradería, y que eso hace a la salud. Y en definitiva el bienestar es eso, el bienestar es sentirse bien cumpliendo lo mismo que dice la Organización Mundial de la Salud, el estado biopsicosocial, que es un poco esto, tener un centro de atención de excelencia como es el Hospital Churruca, profesionales humanizados, personal policial que da la estructura y acompaña y apoya todo esto para su gente y la gente
beneficiada, o sea, contenta, que sabe que venir a la Superintendencia de Bienestar es, le va a producir un alivio en su sufrimiento o en su necesidad o en lo que necesite. Policía es la única profesión que tiene implícita en su contrato la muerte. O sea, cuando vos atendés un policía, vos sabés que ese hombre tiene posibilidades de morir en su actividad diaria. No es como otras actividades que por ahí pueden sucederles esto, pero no está implícito. Nosotros atendemos a familias de policías, o sea, familias que viven con un sufrimiento de si el hombre o la mujer que salió hacer su trabajo, vuelve. Entonces, el ser bien atendidos es una forma de reconocerle a esa persona eso que lleva implícito, ese riesgo permanente a un vestido de civil, porque es así, que llevan de ser atacados o de intervenir en un episodio. Entonces, llegar a una institución que te reciba, que te atienda como corresponde, redunda seguro en un mejor servicio a la comunidad. ¿Querés formar parte de la Policía Federal Argentina? Participá de una visita guiada a la Escuela de Cadetes Comisario General Juan Ángel Pircar y conocé cómo se prepara un futuro oficial de la PFA. Te esperamos el 30 de agosto a las 16 horas en Corvalán 3698, Lugano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Círculo Policía Federal trabaja desde hace más de 100 años brindando a los oficiales y sus familias un lugar de distensión y recreación para todas las edades. Todos los deportes y campeonatos interclubes, recreación, colonias de invierno y verano, hotelería y alojamiento. Gratis por 14 días con desayuno a socios que viven a más de 400 kilómetros. www.cpf.org.ar. FMFederal.com Federal 99.5 La primera radio de servicios del país.